en aproximadamente 21 horas. Quizás habrá que darles la razón a todos quienes dijeron que el armado del equipo al Dr. Álvarez le quedó grande. Y esto es porque Liga Deportiva Universitaria solo podría presentar la lista de jugadores para la Recopa hasta el día de mañana, 18 horas de Paraguay, que vendrían siendo las 4 de la tarde en Ecuador. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así que si ningún futbolista llega a firmar con Liga de acá hasta mañana 4 de la tarde, señores, el equipo que está hoy será con el que jugaremos la Recopa Sudamericana. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! En este video vamos a repasar algunos de los nombres que han sonado para Liga Deportiva Universitaria en el último tiempo y que quizás podrían estar cerca de Liga. Y es más, tomando en cuenta el tiempo que tiene Liga Deportiva Universitaria. Tic-tac. 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 No sería raro que se intente avanzar por estos nombres rápidamente y evidentemente que se apunte a jugadores que quizás estén en la misma Liga Pro y que todavía se los pueda pescar. Vamos con la opción que a priori me parece una de las más cercanas. Contaba el otro día Alejandro Ruilova que Luis Urruti es una de las alternativas que estaría sondeando Liga Deportiva Universitaria. El futbolista viene de ser campeón en territorio peruano. En este caso, el propio futbolista manifestó que la alternativa de Liga es interesante, es un club que entusiasma, habría dicho en el librero. Me parece que en este momento todo tiene que definirse más del lado del futbolista que otra cosa. Entiendo que hay interés de parte de Alianza Lima, así que veremos qué puede definir, pero tendría que hacerlo antes posible, repito, pensando exclusivamente en el tema Recopa. Luis Urruti, jugador de 31 años, bicampeón en el fútbol uruguayo y acaba de ser campeón en el fútbol peruano. Se desenvuelve principalmente como extremo izquierdo, pero también ha jugado por la derecha y como una especie de centro delantero, quizás algo parecido a Lisandro Alzugaray, que termina siendo también una especie de falso 9. La trayectoria tiene sus picos altos, por ejemplo, haber jugado en Peñarol, quizás lo más importante, Universitario termina siendo un buen equipo, después estuvo en Cerro, en Fénix, en River Plate, pero de Uruguay, que son equipos en realidad de menor renombre. La temporada anterior en territorio peruano jugó un total de 39 partidos, registrando 11 goles, 4 asistencias, 1849 minutos. Hay que decir además que jugó 8 partidos en total en el marco de la Copa Sudamericana. Me parece que es una de las alternativas más cercanas, repito, porque al jugador le interesa, porque Liga aparentemente sí mostró interés en el futbolista. Creo que acá podría llegar a cerrarse una de las opciones para Liga. Repito, cada vez queda menos tiempo. Tic-tac. Así que cualquiera que sea el nombre, hay que mover rápido las fichas. Vamos ahora con el siguiente nombre, otro que ha estado en el entorno de Liga Deportiva Universitaria y que recobró interés en la última semana, Michael Estrada, futbolista ecuatoriano de 27 años de edad, actualmente en el fútbol de la primera categoría de Bulgaria. En el caso de esta negociación, hay algunos detalles que son importantes irlos mencionando. Por ejemplo, el hecho de que el futbolista está en Europa, pero prestado del Toluca, equipo que es dueño de su pase. Con el CSKA Sofía, su contrato termina en junio del 2024. Esto quiere decir que para que Liga pueda llegar a algún tipo de acuerdo, tiene que conseguir primero, y es quizás el obstáculo más grande, la rescisión de contrato con el equipo en Europa. Después, negociar el préstamo con Toluca no sería tan complicado, pues el equipo mexicano no cuenta con el delantero ecuatoriano. Como les dije la semana pasada, el tema económico era lo más complicado, y no tanto por Michael Estrada, porque él quiere retornar al fútbol ecuatoriano, sino todo pasa más bien por pagar una rescisión y después pagar un préstamo por el futbolista. Se llegó a hablar incluso de la posibilidad de que el préstamo sea de arranque al menos solo por 6 meses. Estrada, desde mediados del 2023,
hasta lo que llevamos del 2024, ha jugado 19 partidos y registrado tan solo 4 anotaciones. No tiene un buen presente precisamente Estrada en el fútbol europeo y es por eso que quiere retornar a Ecuador, ganar ritmo, ganar confianza, y desde el entorno del futbolista han dicho que la aspiración es poder estar en la Copa América con la selección, y evidentemente sabe que jugar en un equipo importante de Ecuador que tenga Libertadores puede ser una gran vitrina. Otra vez, el tiempo es corto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así que veremos si Liga puede destrabar algo en estas horas, pero a mí me parece bastante complicado pensando en la Recopa. Pensando en el resto del torneo, vamos a ver si Michael Estrada puede o no cristalizarse a favor de Liga. Con otro de los nombres que sonó hace un poquito nomás, pero me parece tiene un poco de dificultades. Maximiliano Añasco, futbolista uruguayo de 22 años de edad, sería una de las alternativas que también tiene Liga Deportiva Universitaria. Liga es el más grande del Ecuador, había manifestado el futbolista. ¿Cuál es el pequeño gran detalle con la posibilidad de Añasco para Liga? Tiene contrato con Danubio y el futbolista quiere rescindir estos 6 meses de vínculo. Suele pasar que los equipos le piden a los futbolistas que queden libres pagando el jugador la cláusula de rescisión. Claro, después lo convences diciendo, bueno, con lo que vas a ganar en este caso en Liga, recuperas rápidamente lo que pagas en la cláusula de rescisión. De esta manera podría llegar a haber un acuerdo entre Añasco y Liga. Ahora, ya no depende de Liga, porque depende de qué tan rápido Maximiliano pueda desprenderse de su contrato con Danubio. Pero es otro de los nombres que está en el entorno, que interesa a Liga, al futbolista le gustaría estar en Liga, quién sabe, y termina dándose este fichaje. Añasco jugó, por ejemplo, en Rampla Juniors, Danubio y además en Sudamérica. A lo largo de toda su carrera tiene 50 partidos, 8 goles, 5 asistencias. Lo bueno es que es joven, potenciable, ya jugó Sudamericana, quién sabe, y es una de esas apuestas que te termina saliendo bastante bien, o todo lo contrario, te puede salir un completo desastre. Tic-tac. Y el último nombre que lo vamos a pasar bastante rápido es el de Byron Palacios, jugador que sonó para Liga Deportiva Universitaria en el arranque del periodo de transferencias, está en la lista del Club Deportivo El Nacional, pero me parece que puede acercarte, presentar una oferta, Nacional necesita plata, creo que no sería muy difícil tenerlo a Palacios jugando en Liga Deportiva Universitaria dentro de las alternativas para el doble punta, me parece que puede encajar. Un detalle más, Liga puede presentar hasta el día de mañana a las 4 de la tarde una lista incluso provisional, puede poner quizás no toda la inscripción de un futbolista, sino papeles bastante sencillos de conseguir. Eso sí, el 19 de febrero, a la misma hora, 4 de la tarde de acá, 6 de Paraguay, ahí sí tiene que enviar las inscripciones ya con todo normalizado, regularizado, seguramente certificado incluso por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay poquito de tiempo, pero queda tiempo. Vamos a ver si es que mañana hay alguna novedad hoy en la noche en relación a Liga Deportiva Universitaria. Gracias por haber visto. Nos estamos viendo en un próximo video. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.